¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Por aquí todo bien, el chiquitito ahora durmiendo y yo aprovechando y haciendo las cosas, los quehaceres de la casa, que es como siempre hago, aprovecho que se duerma y voy haciendo las cosas, porque mientras a veces puedo, a veces no. Y nada, sí. ¿Qué más no se puede hacer? Nada, y eso, estaba adelantando la comida, lo que estoy haciendo es calentar un potaje que había, calentarlo. Unos filetitos que le voy a hacer a Diego. Yo comeré un poquito de ese potaje porque es bastante para que no se desperdicie. Y la ensaladita es lo que vamos a comer hoy. Sí. Y lo de queso. Que tengo un montón de queso. Está llegando en la fecha. Lo que voy a hacer, como yo sé que a Diego le encanta la tarta de queso, le flipa. El Diego es poco dulcero, pero lo que es el arroz con leche, la natilla a veces, no siempre. Y la tarta de queso le encanta. Entonces voy a hacer una tarta de queso. Yo, si como, comeré un trocito, pero como para no abusar, porque quiero bajar, será por las mañanas. Para que el rato que esté haciendo cosas, saltando, brincando, haciendo ejercicio, caminando, haciendo las cosas de la casa, quemar eso que me comí. Entonces comeré un trocito por las mañanas. Y Diego sí sé que le encanta. Diego, además, Diego está flaco, puede comer lo que sea. Ahora mismo está flaquísimo, flaquísimo. Y puede comer lo que se le dé la gana, Diego, papá. Entonces, voy a hacerla porque no quiero que se me echen a perder. Era mucho queso que hay ahí. Y nada, esta tarde la voy a hacer. Esta tarde, sí, ahorita, la voy a hacer ahorita. Y voy a fregar esto aquí. A calentar lo que hay ahí. Poner la mesa antes que se despierte chiquitín. Calentarle lo del niño. Y por aquí andamos. Ya trituré la galleta en la Thermomix para que me fuera más fácil y más rápido. Ahora lo que voy a hacer es echarla en el molde. Ya tengo aquí este papel mojado. Lo mojé un poco para que se pegue bien en el molde. No para que se pegue, para que coja bien la forma del molde, para eso. Entonces, no es fácil trabajar con una sola mano, pero es lo que me ha tocado. Este nada. Entonces, lo que hago es que lo pongo aquí en el moldecito este redondito. Espera, se me cae el chiquitín. Es que ya tengo los ingredientes preparados y eso, por eso tengo que hacerla, que no lo dejaba para otro día. Porque este está en plan de que no quiere. Entonces ahora lo que hago es que le echo la galleta, se la echo, le echo la mantequilla. Y que la tengo aquí derretida también, un poquito de mantequilla. Entonces nada, echo la galleta aquí adentro. Ya la galleta triturada con la mantequilla la amolde bien al fondo de molde. Ahora lo pongo en la nevera mientras tanto hasta que prepare los otros ingredientes. Y aquí los muestro los ingredientes. 500 gramos de queso crema. Tengo Philadelphia y de otro tipo de queso. 250 gramos de nata de repostería. De nata de montar para los postres. 5 huevos. Un puñadito de sal, 100 gramos de queso fresco tipo gurgo, 80 gramos de queso parmesano, 200 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. Estos son todos los ingredientes de la tarta. Ya esta tarta yo la hice otra vez con ustedes, que creo que me había quedado muy blandita, pero es que en realidad la tarta era así, lo único que tenía que haberla puesto un poquito más para abajo del horno. Pero que era así la tarta, porque he visto otros vídeos que hay gente que le ha quedado así también. Un poquito menos líquida, pero hay otros que le había quedado casi que más líquida que a mí y que decían que era así.
Entonces esto ahora lo pongo en el horno por 30 minutos, el horno con ventilador, 200, lo he puesto a 200, con ventilador, calor arriba y abajo. Lo voy a poner por 30 minutos. Sí, chiquitito. Es que está ñoñito, está ñoñón. Yo creo que es que tiene sueño ya, pero es temprano. Si él se duerme ahora, son las 7, si se duerme ahora, se va a despertar de aquí a una hora. Con una energía, madre mía, yo voy a ver si lo aguanto hasta las 7 y media, por ahí, 8, para que después se duerma. Porque si no, lleva la tarde entera, porque el mediodía durmió bastante, me dio tiempo de adelantar un montón de cosas aquí corriendo. Pero ya después no dormí más en toda la tarde. Entonces ahora, a esta hora, a las 7, si se me queda dormido, madre mía. Nada, yo lo que voy a hacer es que hoy, claro, lo voy a coger así en bracito, estar un ratito con él, darle mimito. Y nada, la tarta la he preparado con él encima, ahí a lo... tú sabes. Nada, pero he podido hacerla, no sé si habrá quedado bien, pero bueno. No sé cómo habrá quedado el vídeo tampoco, porque la he hecho con él encima, pero bueno. Nada, 30 minutos, calor arriba y abajo con ventilador. La otra vez yo no le puse ventilador. La otra vez la hice a 180, no a 200. La puse de una forma que por abajo no se hizo lo que tenía que hacerse, quedó muy lindo. Tenemos mañana fisio, que le toca fisio al niño a las 1:45. Tenemos que bajar escalera abajo porque el ascensor se rompió. Desbloque este, lo que tiene que ver con el agua del bloque está debajo de la, está pegado al lado del ascensor de nosotros. Este bloque tiene tres ascensores, son tres escaleras, tres ascensores. Y claro, que de nosotros, de este piso, pegado al lado, está el motor del agua. Entonces parece que alguna tubería se estropeó, agua al ascensor, y ahora estamos sin ascensor. Nosotros vivimos en un quinto piso, ya tú sabes. Escalera, ahí sí voy a hacer, mira, yo que estoy para hacer deporte, que si para bajar, que si no sé qué. Ahora sí, para escalera arriba y para abajo con el niño en brazo. Bueno, yo lo hacía antes, con la mochilita al principio, yo lo hacía. Pero bueno, este niño iba en la mochilita. Pero ahora lo que vamos a hacer es el carrito, a ver si Diego esta noche me lo baja, lo mete ya en el coche. Y yo mañana solamente bajo con el niño en brazo y con el bolso. Échale un vistazo a aquello. Dije, dámelo ahí un momentito, sí, que voy a echarle un vistazo a aquello. Ustedes mírenmelo ahí. El pelo me lo arreglé hace dos días. Me arreglé el pelo. Porque ya tocaba. Y aquí las orillas se estaban un poco para atrás despeinado. Estuve como tres días. Como llevo más de tres días sin grabar. Es que cuando el niño se pone un poco así, que llorando, que quiere brazos, que entonces yo me agobio tanto. Digo, ¿qué es que voy a grabar? El vídeo todo el tiempo con el niño en brazos llorando, quejándose. Entonces cuando el niño se queda dormido, que yo podría grabar en ese momento, lo que hago es que adelanto las cosas que me falta por hacer en casa en plan corriendo. A esa hora pon la cámara, busca dónde ubicarla, no sé qué. Entonces no iba a poder a esa hora estar con tanto, que se me iba a ir el tiempo en eso. Entonces por eso llevo tantos días sin grabar. Mira cómo se pone de pie. Le encanta estar así, puesto de pie. Todavía no da ni un pasito ni nada, pero le gusta como que cuando puede. Entonces, yo digo, ¿tú quieres ver la tele? Siéntate. Siéntate ahí, mira para la tele. No te pongas así de pie, torcido para atrás o qué es. Siéntate tranquilito y ve la tele. ¿A dónde va ahora? ¿A dónde va? Pero que te vais de cabeza, muchacho. Mira, ay, este chiquito. No, ya está la tarta. Queda como quemadita por encima. Ahora está caliente, la he puesto aquí a que refresque, a que se enfríe. Porque así no la puedo meter para el refrigerador. Esta tarta, como mágica, está fría. Bueno, fría. Cuando ya se refresque, la mete en la nevera y está riquísima. ¿No ves? Y tiene que quedar así, blandita. A ver, aprovecha ahora que se ha quedado tranquilito.
y enjuago esto aquí, lo friego rápido porque no quiero que se me reúna tanta vasija aquí sucia. Que yo, la culpable fui yo, ¿no? Lo que les voy a comentar ahora. Nosotros no tenemos la vajilla aquí, pero por culpa mía, porque en su día, cuando mandamos hacer la cocina, yo veo que la cocina está chica, que después no voy a tener donde guardar cosas. Pues tú sabes, siempre uno en las cocinas, que si las ollas por aquí, que si los platos por aquí, que si los vasos por allí, que si las fiambreritas, por las cantinitas por aquí, y así. Que si donde guardo la comida, y yo pensando, está calculando y pensando, y yo, no, la vajilla no, yo friego, si somos dos nada más, no sé qué. Mira, me arrepiento. Me arrepiento porque después en las tiendas, cuando cada vez que vamos media más, yo veo los lavavajillas pequeños. Bueno, que hay lavavajillas que son como del tamaño de una puerta nada más. Que para dos personas están bien, para ponerlo, no sé, una vez al día. O cuando se llene. Me arrepiento de no haber cogido lavavajillas. Ya fregué, eso lo que me falta es secarlo y ponerlo donde va nada más. Y a veces el niño se duerme un poquito, entonces luego me baño yo. Me pinto las uñas, porque todavía estoy haciendo ayuno, no estoy comiendo. Ustedes ven con esa tarta, pero es porque el queso casi se vence. Como a Diego le gusta, ya aprovecho, hago la tarta de queso y Diego se la come, que está flaquito, él puede comérselo. Después de la merienda de la tarde no como más nada hasta el desayuno de mañana, que estoy desayunando a las 9 y la última merienda la estoy haciendo de 4 a 4 y media. Entonces estoy sin comer ese tiempo. Bueno, mi gente, voy a ir despidiendo el blog aquí ya, porque ya toca ya. Nada, que mañana no sé si grabe, no lo sé, si me dan chances sí, si me dan tiempo sí. Y que nos vemos próximamente, chao mi gente, bye, besitos.